Falsos. Diego Arrabal desmintió la oscura verdad sobre Paz Padilla y su contrato con Mediaset. La semana pasada, el comunicado oficial de Mediaset España era bastante claro en relación a cómo regresaría Paz Padilla a la pantalla chica tras su polémica salida de Sálvame, el pasado 20 de enero, cuando abandonó el plató después de una tensa discusión con Belén Esteban. Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía. Si bien se trataba de una sorpresiva reincorporación, la cadena privada también aclaró que su vuelta a la pantalla no se produciría de manera inmediata, sino una vez que la presentadora de televisión terminara con una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses. De momento, te contamos que el portal de noticias 20 Minutos ahondó en las últimas novedades con respecto al retorno de la humorista gaditana, y se centró en las averiguaciones realizadas por Diego Arrabal, quien desmontó la oscura verdad detrás del acuerdo entre su colega y la cadena televisiva. A través de su canal de YouTube Da Paparazzo, el fotoperiodista se pronunció tajante sobre la decisión de la conductora nacida en Cádiz. Mi mensaje está muy claro. El titular de este directo está clarísimo: Paz Padilla se vende. Así lo veo, y así lo voy a compartir con todos vosotros, comenzó. La echaron, la vapulearon y ahora, de buenas a primeras, llega un contrato íntegro. ¿Creéis que eso es lo que debería haber hecho Paz? Si me preguntáis a mí, tenéis ya la respuesta. De esta manera, el conocido colaborador de televisión cuestionó el accionar de la madre de Ana Ferrer y dejó entrever que esta última no estaría dándose el lugar que merece tras regresar a un sitio donde no la quieren. En la vida hay que tener dignidad, que es una palabra que es muy fácil decir y muy complicado llevar a cabo, expresó. Finalmente, destacamos que Diego Arrabal consideró que todo es parte de una estrategia del grupo de comunicación para que Paz Padilla quede en el congelador por dos motivos: para que no la tenga la competencia, lo primero, y, lo segundo, para hundirle la carrera, apostilló el prestigioso paparazzo antes de concluir de la siguiente manera. La maniobra es perfecta por parte de la compañía. Mediaset va a pagar exactamente lo mismo la tenga en plantilla o no la tenga. Porque, si no la tienen, le tienen que pagar el despido, que era íntegro.